Ay, Dios. Ay, Dios. Danos una bendición. Bueno, aquí estamos felices y encantados de la vida porque así empezamos aquí. Esta es la filosofía de abrazar la vida y sobre todo, señora, póngase las pilas. Yo creo que hoy es un día maravilloso. Usted tome esa decisión y afortunadamente, pues tenemos gente que colabora con nosotros y al ratito viene Noé Jaramillo. Nos va a hablar sobre la nutrición en los niños y en las niñas. Y sobre todo, fíjese muy bien porque hay algo muy importante que vamos a aprender. Así que nos vamos. Esto es Abrazando la Vida. Cuídese mucho. Bueno, Pedro, pues muy bueno. No saben todo lo que dice, todo lo que hace antes de empezar el programa. De disculpar. Pues sí, fíjate que sí, te he de disculpar. Quizás. No, pero bueno, oye, es que hoy estamos muy entusiasmados. Claro. Qué bonita manera de empezar el programa. Mira, ya andamos sincronizados en azulito. Sí, andamos, ya ve, para que vea, estamos en sintonía. Así hoy es un día muy especial, mitad de semana, miércoles. ¿Te gusta el miércoles? Sí, claro. ¿Miércolitros o miércolotros? ¿Qué prefieres? Miércolocos. No, el de nosotros es el miércolocos. Okay, miércolocos. Y si quieres de alitro, pues sí, pero con agua. Ay, aparte, sí, con canela y con limón, ahorita viene, ¿no? Sí. Oigan, es día 25, Lalo, esperemos y que ya estés un poco más relajado. El pobre muchacho, bueno, le ha tocado es acróbata. Sí, increíblemente sí, aquí es nuestro compañerito que está en el piso. Pero bueno, oigan, es un día, qué barbaridad, hay una cantidad de cumpleañeros. Uh-huh. Y ya sacamos aquí la lista, que por cierto también hay que estar muy pendiente de las condiciones del clima. Estamos ya con 22 grados en la temperatura, pero si usted está a punto de salir de casa y sobre todo va a llevar a los niños al kinder, ajá, que ya medio se le anda haciendo tarde, oye, si hay que llevarles un suétercito porque va a haber cambios de consideración en la temperatura. Ah, a partir de las 12 del mediodía, o si los va a ir a recoger a esa hora, lléveles un suéter o algo porque sí va a estar cambios. Y ¿sabes viene qué fresquito estaba viendo? Ahorita checo porque este señor Carballido, que es el meteorólogo, sí, de hecho hasta compartí en Facebook la publicación de él, porque puede ser que con estas condiciones de clima, que entre el frío, uh-huh, y el calor hacen el choque. Claro. Y bueno, pues eso provoca, claro, que haya granizo. Así que hay que estar muy atentos. Digo, es un pronóstico, ¿verdad? Pero pues más pero vale hay que estar atenderlo. Prevenido. Uh-huh. Sí. Oye, bueno, vamos a felicitar muy especialmente a las personas de aquí en Piedras Negras. Tenemos a Raúl Musquiz, un saludito. Ah, claro, un abrazo. A Víctor, que mucho tiempo estuvo en una estación de radio que le decían el pájaro Víctor. Saluditos, Víctor, que te la pases muy bien. ¿Sabes también a quién? A Elsa, ¿quién? Moreno, que ella trabaja. Ahí ya ves que tenemos siempre invitados aquí, sí, de una conocida uh-huh, agencia automotriz. Sí, sí. A Elsa. A ella. Un besote. De hecho, la acabo de ver en esta semana. Un saludo a Elsa. También un saludo muy especial a alguien que todos conocemos aquí, a Ángel Alvarado. Ay, otro de nuestros ángeles, abrazo, que tenemos aquí porque oye, estamos rodeados de ángeles, Sí, Ángel, que te la pases muy padre. Creo que andaba de viaje, así que pues se la está pasando. Qué rico. Bien, bien padre. Ay, si estás por ahí en una playita, un coco con ron. No está en una playita. Ah, no está en una playita. Pero esperemos y que esté si ganando. Estuviera. Así como dicen que ya ganaron aquí en el Kikapú un millón de dólares, ¿te puedes imaginar eso? No, hombre. ¿Qué harías con un millón de dólares? No, pues no duermo. Primero no duermo, buscaría un asesor de finanzas. Oye, y una felicitación muy, muy, muy especial a, bueno, nosotros nos decimos primas, ella está casada, uh-huh, con mi primo hermano, y mucha gente la conoce, ahora sí que en todo el mundo, que ella es Adriana Macías. Adri, wow, un besototote a ella. Ella, mucha gente la ubica, ¿verdad? Porque sí, ella lo hace todo con los pies. Así es. Literal. Hasta la comida. Hermosa y es escritora y conferencista y bueno, sí, una mujer ejemplar. Adri, te mandamos un besote hasta donde te encuentres porque se la pasa viajando mucho. Pero luego nos la vamos a traer, vas a ver. Muy bien. ¿Verdad? Excelente. Bueno, vámonos, ahorita regresamos. Hay mucho eso que comentar. Uy, ¿tenemos tanto? Sí, exactamente. Nos vamos a ándale un corte. Esto es Abrazando la Vida. Eso.
¡Pedro! ¿Qué será? ¡Auxilio! Cada vez estoy más abajo. Oye, vamos a recordar, ya se están empezando a comunicar con nosotros. Eso. Si usted tiene a alguien que quiera mandarle algún saludito, me encanta, por porque ya desde las 9 en punto ya tenemos mensajes, ¿verdad? Si usted quiere hacérnoslo saber también, tiene algún cumpleañero, algún festejo, así como le mandamos ahorita saluditos hasta Guadalajara y más allá, Dele. Lo puede hacer en el 878-122-2222, es el así teléfono es. De WhatsApp, ahí se puede comunicar con nosotros y con gusto estaremos leyendo sus comentarios, sus mensajes, y por supuesto también lo puede hacer a través de Facebook, está muy fácil, ya sabe que puede buscar la página de Super Channel 12. Claro. Y lo buscas. Y ahí nos ve. Y ahí sabes que lo más padre que puedes ver todo lo que está pasando en el día y también, por supuesto, si hubo de pronto una noticia especial, ahí también lo podemos encontrar. Y bueno, a la gente que nos está escuchando a través de radio también en Recuerdo 96.7, gracias por acompañarnos. Si usted se dirige a algún lugar, pues con mucha precaución, esperemos y que ya esté llegando a su trabajo o a donde usted se dirija. Y también a la gente que está laborando, escuchándonos ahí en radio. Que se la pase muy bien. Ay, sí, que disfruten este día. Recuerde que es miércoles y bueno, hay que estar atentos de las condiciones del clima porque está ahorita agradable. Que no lo asusten. Nos puede sorprender eso. Más tardecito. Oye, y el teléfono convencional, el 782-2815, usted también puede comunicarse. Si está en su casa acostado y dices, ay, me da flojera mandar un mensaje, mejor hablo, pues hable. Hable y con gusto le van a recibir su mensaje y bueno, pues también nos lo harán saber para que usted esté muy atento. Y Pedro, tenemos a mensajitos. Ver. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, estuvieron aquí los chicos de la ronda. Oye, qué Oye, bonito es, cantaban. Sí. Todos estábamos aquí se con ellos cantando y bailando. La sí. Piel de gallina. Dice aquí un mensaje que le dijéramos que los niños cantan hermoso. La verdad es que sí, estamos de Por acuerdo supuesto con usted. Que cantan hermoso. Y también, oye, me encantó este, dice, qué bonito tocan. Felicidades, ¿dónde los puedo contactar para el 10 de mayo? Pues hay una página de la rondalla de voces del desierto. Del desierto. Y ahí los pueden contactar. Bueno, la secundaria técnica, la secundaria general. Número 5. Cinco. General 5. Sí. Así es. Y bueno, dice también pues saluditos para toda la gente que se está comunicando a través de, dice, Semana Loca en la escuela Andrés Cárdenas Amaro y mi hija va de payasita. Oye, es que están padrísimas todas las actividades que se están haciendo en torno a esto que es el Día del Niño y todo lo que esto conlleva, ¿no? Qué padre. He visto gente vestida de una manera... Loca, bizarra iba a decir, pero bueno. Loca, está bien. Oye, dice, buenos días, quisiera que me felicitaran a nuestra abuelita María del Carmen García Carrizales de parte de sus nietos, Briana, Ana, John y José, desde Fort Worth, Texas. Feliz cumple y que la quieren mucho. Eso, happy birthday. Pues ahí está para la señora María del Carmen García Carrizales, pues si usted la conoce, felicítela. Que le lleven un pastelito, ¿no? Ay, que la lleven a comer. Eso. Usted no vaya a hacer nada, señora. ¿Tú de que qué? Le paguen. ¿Tú de que qué? Le lleven. Me pregunto yo, ¿tú cómo de qué te podrías disfrazar en la Semana Loca? Yo de lo que me he disfrazado ha sido de todo. De Pedro. De Rey León, de Santo Claus, de Tronco. Pero ahorita taco que te y de burrito. De burrito. De tamal Pero mal de burrito amarrado, así. ¿No? Sí. Nomás me enrollaba una esponja. Sí, bueno, pues ya ves, trabajando con niños tantos años. Pues, nos ya hemos pierde vestido, uno. Bueno, hasta de florecita. Bueno, era botón. Suelta la carcajada. Bueno, era un saludos. Botón a reventar. Ya sé. Oye, y en Facebook se comunican del bazar de Mike. Saluditos, Eso. Pone una carita de corazoncito. Ah, qué bonito. ¿Te También dice saludos desde Rochester, New York, que le encanta el programa. Ay, qué padre que estás allá, gracias. Oye. ¿Qué tal? Ya se quitó el frío porque estaban las nevadas a todo lo que da. Sí. Todavía. Habían unos amigos fechas. Que traían pedazos de hielo en el pelo todavía. Fue pretexto, fueron pedradas. Sí, y también allá en Vancouver también estaba haciendo. Sí, fíjense, ya va llegando la gente al pueblo. Ya van bajando. Sé. Ay, qué rico que se come una pizza por nosotros. Sí, qué padre. No. Y un pretzel. Ay, se me hizo agua la boca. Bueno, también para Blanca Olvera. Blanquita, te quedaremos Blanquita. Oye, y vamos a tener hoy un tema muy especial en este día. Bueno, estábamos diciendo, pues es abril, es el mes del niño, y esta es la semana específica del niño. Y lo increíble que ahorita nos va a traer la información Noé Jaramillo es que la alimentación para las niñas y los niños marca una diferencia. Pues ahorita vamos a platicar precisamente de la alimentación infantil para que si usted tiene alguna duda o a lo mejor usted le está dando equivocadamente lo que usted considera a sus hijos, pues aquí vamos a platicar porque la alimentación también tiene mucho que ver en el estado de ánimo. Por supuesto. Luego se ve quién no ha comido. Y luego los mitos y leyendas que si el chocolate, por ejemplo. Que el chocolate para el amor.
será no. El amor Didas. Didas, más bien. Oye, dice de Bazar Mike que en New York hoy hay lluvia. Oh, hay lluvia. Ay, pues mira, en eso nos vamos medio a aparecer. Aquí también paraguas, hay probabilidades. Tiri, tiri, la, la, la. No, imagínate con un aire y te lleva. Y luego allá. Con lo liviano que estás ya. ¡Ah! Ahora, Sas fue a dar allá el stop. Sí, ya, ya. Eres cual una. Soy una hojita que la lleva el viento. Hojita. Eres un manojo. Ve, le digo que con Pedro definitivamente. No, no, es que desde que estamos a dieta hay algo que se está moviendo. Sí, mientras no sé algo calorías. Que se está tomando, tengo no, miedo. El agua hoy no tiene los poderes de la madre Celedonia. Qué bueno, hoy lo agradecemos mucho porque cuando tiene esos poderes. Pues Noé que nos trae estas ideas, ¿verdad? Pues sí. De no, yo que por eso es, que si la canela, que si el vinagre, y pues todo lo que nos dice, nos tomamos. Mientras pero se bien, puede. Bien, bien, bien. No, qué bueno, digo, ya se han visto los resultados. Yo también ahí la llevo. Ya, sí. Ahí voy, ahí ya voy. Tenemos que ir a comprar, yo tengo que ir a comprar ropa interior. Sí, porque ya sabemos lo que te puede suceder. Ay, señora, ha de disculpar, oye, es la alegría. Ya se comunicó también Porfirio López. ¡Porfirio! No, manifiéstate, Porfirio. Pero ¿de dónde eres, hombre no quiere, de Dios? No quiere soltar prenda. ¿No quiere soltar? Se me hace que tú andas entre caminos y carreteras de México. No quiere. Caminos, se me hace que se le va a decir. ¿No será qué la tal Secretaría les, de Comunicación y Transporte? ¿Qué tal que se le va a decir? ¿Qué tal que quieren que les lleve algo? Ah, sí, ándale, pues vente a la frontera. Dijiste que estabas en la Ciudad de México. Pero quién sabe okay. Dónde se encuentre o qué haga. Ay, qué rico. ¿No? Por allá. Saludos, Porfirio. Que te la pases muy bien. No sabemos en dónde te encuentres, pero pues donde estés. ¿Y dónde estés? Diviértete. Eso. Diviértete mucho. Y fíjese bien en la carretera. Oye, ya y nos mandan foto de la payasita loca. Mira. En la escuela Andrés, Andrés Cárdenas. Andrés Cárdenas. Ah, bueno, bien. Pues saludos a todos los niños. Y si usted también quiere que le mandemos saluditos o quiere compartirnos algo, recuerde que en el 878-122-2222 estamos en la mitad de semana. Ah, iba a buscar lo que te comentaba ahorita de lo del pronóstico del tiempo. De verdad, sí hay sí. Que estar muy atentos. Claro. Porque sí se dice mucho que ahora sí, como dice la melodía, ¿no? Penélope, la tierra se está volviendo loca. Ay, ¿te acuerdas de esa canción? Oye, dice Porfirio, dice Don Pedrito y compañía, sí. Saludos y buenos días. Dice que soy de la Ciudad de México. Ah, mira, pues somos eso. Paisanos. Ay, ay, ay. Bueno, somos ahorita es la época de las jacarandas en el Paseo de la Reforma, ¿no? Sí, ya empieza. Eso. Tan bonito que se ve, sí, ¿verdad? Yo tengo una jacaranda y ya está floreando, ¿eh? Yo quiero ir a México otra vez, me encanta. Hay uno que quiere volver a la tierra en la que nació. Qué bonito, que sí. Qué padre. Yo a saludar yo a mi comadre Lulú. De por allá, a comerme unas quesadillitas, unas tlacoyos. Ay, unos tlacoyitos. Mejor vamos a una pausa comercial, ahorita regresamos para seguir antojándonos aquí. Ándale, porque ya ahí viene la hambre. Nutrición. Si no, pero ahí viene la vena, nos va a regañar. Esto es Abrazando pasando la vida. No se mueva de ahí, ¿eh? El Museo de la Frontera Norte de Piedras Negras invita a la comunidad a conocer la historia de la ciudad en cada uno de sus rincones. Un lugar rico en cultura, abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Informes al 78-283-60. Ven, aprende y diviértete. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera Limpia, Piedras Negras. UANE, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, UANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. UANE, sí me gusta.
Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Hazlo por ti. El dengue, chikungunya y el virus del Zika se transmiten por un mosquito y ponen en riesgo nuestra salud. En Coahuila, vamos a prevenirnos. Vacía el agua acumulada en objetos que tengas en tu patio. Tira aquellos que no utilices y que almacenen agua. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Utiliza mosquiteros en ventanas y puertas. Recuerda, sin mosquito no hay dengue, Zika ni chikungunya. Hazlo por ti. Estado de Coahuila. Hay algo en el ambiente. Penélope, este mundo está loco. Sí, muy loco. Saludos a Becky Arechiga, que también se está comunicando. Eso, oye, pone caritos de sonriente. ¿Por qué será? Sí, ¿qué será? No. Hola, Becky. Oye, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de este día. Ay, sí, el que ha transformado tantas vidas aquí en Piedras Negras y está terminando con la gente obesa. Ay, yo pensé que está terminando con toda la gente, ¿cómo? Sí, obesa, ¿verdad? Oye, pues hoy es un tema que yo creo que todo mundo tenemos que hablarlo, aunque no nos guste, ¿verdad? De pronto porque creemos que cualquier comida es buena para un niño, pero así no. Es. También hay comida especial, ¿sabes? Sí, hay comida especial y vamos a hacer ahorita un paréntesis, ya que veníamos hablando acerca de lo que eran las bacterias, los virus y toda esta parte, sin nada más que por acercarse a lo que es la fecha del niño, entonces vamos a hablar acerca de este tema. Y las cantidades industriales de dulce que se manejan en estos días. Bastante. Ya. Calorías. Calorías que se manejan, sobre todo aquellas líquidas que no se toman en cuenta. Entonces tenemos que ir viendo cuáles vienen siendo los alimentos que más les favorecen, sobre todo porque están en crecimiento y en desarrollo. Claro. ¿Ok? Entonces, y hay mamás que por ahí les están dando las dietas que ellas están siguiendo. Entonces, de esa forma, lo único que estás haciendo es perjudicando al niño, ya claro. que ellos requieren de lo que viene siendo la parte de las grasas. Uh-huh. Es algo bien importante para su crecimiento. Uh-huh. Entonces, una dieta equilibrada, manejarla para una gente adulta, estamos hablando de que era el 60-20-20, ¿se acuerda? Sí. Ok, en el caso de los niños, lo que tenemos que hacer es manejar lo que viene siendo la parte del carbohidrato, efectivamente, porque ese es el que les da la energía, pero lo que viene siendo las grasas las vamos a escoger a modo de que éstas les favorezcan para su crecimiento. Claro. ¿A qué me refiero con esto? A que ahí sí entra lo que viene siendo la parte de la leche entera. Hay mamás que dicen, ¿sabes qué? Yo me estoy comprando mi leche light, yo me estoy comprando mi leche lactosada, yo estoy comprando mi leche de almendras, mi leche de soya, y resulta que le están dando a los niños. Entonces, aquí a lo que más les va a favorecer a ellos viene siendo la leche entera de vaca. Es lo que más les va a favorecer, ya que el aporte de grasas que contiene la leche, aparte de los nutrientes, es lo que les va a hacer y les va a favorecer para su crecimiento. Y les va a encantar. ¿Qué importante es eso que tú estás diciendo? Porque vamos y hacemos, luego nos ponemos a dieta nosotros y queremos que todos se pongan a dieta. Así y es. No quieres hacer el doble gasto. Entonces llegas y haces esas compras que dices, no, pues si yo voy a comer pescado, todo es pescado. Sí, y crees que con las porciones tuyas son suficientes para un niño. Y lo mismo, el mejor caso, ejemplo es el de la leche. Así es. Entonces esto y también la parte del huevo, esto es bien importante, ya que la mamá hoy en día dice, ¿sabes qué? Yo estoy a dieta, me voy a hacer claras de huevo y elimina lo que viene siendo la parte de la yema. La yema es fundamental, ya que viene toda la parte de los nutrientes. Lo que trae la clara es proteína nada más, no trae los nutrientes vienen en la yema. Y eso lo requieren los niños. Así es. Bueno, pero ¿cuántos huevos pueden comer al día los niños? Mira, si se comiera, hay niños que les gustan más de dos. Así es, entonces, ¿por qué? Porque como están en desarrollo y en crecimiento. Sí. Lo requiere y el cuerpo. Y obviamente, efectivamente, cuando el cuerpo es muy sabio, entonces él va a pedirte exactamente nutrientes. Entonces, lo que va a hacer es que si a él le hace falta de lo que viene comiendo y no traía nutrientes, y el cuerpo detecta que en la yema hay suficientes nutrientes, te va a pedir más de eso. Entonces, no lo limites. Al contrario, deberías de darle. Entonces, por eso mucha gente dice, ¿sabes qué? Mi niño no quiere comer. Pues sí, a ver, ¿qué es lo que te está pidiendo?
Porque hay cosas que te va a empezar a pedir. Por supuesto. Y entonces es donde tenemos que hacer ese equilibrio. Y eso es lo que vamos a ver acerca de las imágenes. Bueno, estamos hablando que estos tips vienen a ser de niños, de que obviamente ya están comiendo, ¿verdad? Así es. Por aproximadamente un sí, año. Sí, ahorita lo vamos a hablar ¿qué de edad? Así es. Vamos a hablar a partir de los 2 años. Ajá. Y vamos a hablar hasta llegar antes de la adolescencia. Okay. Que viene siendo okay. De los 10 a los 11 años. Uh-huh. Entonces, sí. Esta es la parte de la alimentación en donde los niños se encuentran en primaria, para todas aquellas mamás que tienen a sus niños en preescolar y en primaria. Sí, no, yo creo que aquí hay una variable muy importante que son los tiempos o las horas de comida, porque luego a los niños los vamos incluyendo a la rutina y a las carreras de papá y de mamá. Así entonces, es. El horario de comidas de los niños y otra cosa que les fascina, que la comida tenga una presentación atractiva. Así es, eso es bien importante, lo de la presentación. El colorido en el plato, uh-huh. Eso es bien importante, pero no nada más en los niños, para todos, o sea, hasta en la edad adulta, si un plato está bien, bien presentado, sí, obviamente se te va a antojar, entonces, y además en el caso de los niños, si por ahí hacemos las figuritas y si nos damos el tiempo para poder hacer toda esta parte, el niño con gusto lo va a comer, uh-huh. Y es algo que se queda grabado para toda la vida, ¿eh? Por supuesto. Entonces, claro. Y esa es la parte de mostrar uh-huh. Y de decir, ¿sabes qué? Mi mamá se daba el tiempo para poder hacer esto, sí. Para hacer aquella figurita, para hacer aquel adornito, la carita, lo que hayas formado. Uh-huh. Y créeme que eso les favorece para toda la vida. Y muchas de las mamás o abuelas que nos están viendo, incluso hasta le cantan al nieto para que coma. Y ahí está el otro con la boca abierta. Así es. El avión, ahí va el avión. Ándale, eso. El típico. Ahora, yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta todo esto que estás diciendo porque... ahorita saturamos a los niños con todos los productos que vemos y no precisamente todos traen lo que creemos que es benéfico para ellos, ¿no? Así es, ajá. Muchos de los alimentos que hoy estamos manejando en día, por eso en lo que eran los desayunos nutricionales de la primaria, muchas veces estábamos como en una contradicción en base a qué era lo más importante, lo más saludable para ellos, sobre todo porque están en la etapa de desarrollo y crecimiento. Uh-huh. Hay niños que totalmente rechazaban lo que era el pan integral, sí. Lo que era la parte, aquel pan que traía linaza, uh-huh. Todas las tortillas uh-huh. integrales, toda esta parte, y decían las mamás, es que batallo para que se lo lleguen a comer, batallo para, sí. Sobre todo en el caso del hombre. ¿Por qué razón? Porque desde niños tenemos que ir separando la parte de la alimentación. Porque nosotros mismos los predisponemos, uno, a la obesidad, claro. Otro, al desajuste hormonal. Entonces, hay alimentos riquísimos en lo que viene siendo estrógenos, que es la hormona femenina. Uh-huh. Y hay alimentos riquísimos en testosterona, claro. Que son la hormona masculina. Entonces, desde el momento que el niño empieza a detectar que hay linazas, que es altísimo en lo que viene siendo la parte de estrógenos, el niño lo va a rechazar, claro. De manera natural. Su paladar y su cuerpo es muy sabio. Es algo que todavía no está tan contaminado, hay demasiadas toxinas como para no poderte dar cuenta. Ahora, nosotros también creemos que en el sentido de que les vas a servir, el mejor ejemplo, por ejemplo, el huevo. Siempre el huevo le echas sal. Entonces, yo me acuerdo porque le estás dando a los chiquitos y les das el huevo y ya le estás echando tú la sal. Si los niños se los comen y les sabe bien sin claro. Sal, pero ahí está uno echándole. Entonces, ahí tú ya estás predisponiendo, lo mismo con el pan. O sea, claro. Si le estás dando, obviamente, pues si les das un pan dulce o un pan salado, pues mejor me como y aparte, el dulce. La educación del paladar va de la mano pues con lo que es lo natural. Hay niños que cogen el pedazo de tomate y se lo llevan a la boca mordida, sin completo. Ningún otro problema. Porque luego también tenemos, ¿cómo se le llaman a estos niños que son, yo no quiero esto, quítame. Melindrosos. Pero pues es parte también de la educación. Ahora, así es. Algo muy importante que yo creo que a todos nos ha pasado con nuestros hijos es el desayuno. Hay niños que se levantan, se van a ir a la escuela y no quieren ni leche, ni agua, y mucho menos que les des un licuado. Así es. Cuando, ¿qué pasa? Sí, esto es un síndrome. Entonces, desde niño vamos a empezar a ver que se empieza a manifestar este tipo de síndrome. ¿A qué me refiero con esto? A que si hay una resistencia desde niño a lo que viene siendo el problema de insulina, lo único que estás haciendo es que estás, cuando el niño no come a sus horas uh-huh. y estás moviendo okay. totalmente los relojes biológicos, uh-huh. lo único que va a suceder es que la insulina está libre en sangre. Uh-huh. Al día siguiente va a amanecer inapetente. Uh-huh. Ese es el problema. Y eso le pasa también a la gente adulta. Cuando las personas adultas
no comen a sus horas o pasan demasiados ayunos prolongados, sí, lo primero que va a pasar es que al día siguiente me amanecen inapetentes, no, claro, les dan ganas de desayunar. Uh-huh. Hay gente que dice, qué raro, hoy no tengo ganas de comer, hoy no tengo ganas de desayunar. Pues sí, porque no has traído los relojes biológicos a tiempo. O sea, lo normal es que amanezcamos con hambre. Así es, eso es lo normal, a comer con hambre. Uh-huh. Si tú estás comiendo y no estás comiendo con hambre, hay un trastorno. Es que en el caso de los adultos decimos, ay, no, no importa, o sea, al rato ahorita me como un sándwich. Pero uno sí se angustia con los niños porque dices, es que a él no le gusta desayunar, no lo, claro, hago que desayune. Pero sí le puedes mandar un buen lunch. Así ahora, es. Uh-huh. Yo creo que aquí es una gran responsabilidad de los adultos, tanto los profesores, los papás, las mamás y las personas que se dedican a cocinar en las casas donde hay niños, porque el niño no elige. Así, en un momento, claro, pues, él se acostumbra a comer lo que le pongan enfrente. Así es. Entonces la responsabilidad cae más en nosotros. Sí, uh-huh, efectivamente. Uh-huh. Entonces, tú desde el momento que tú le pones un horario de comida, si ya tú le estás, así es, solito, va a empezar a registrar ese reloj biológico. Uh-huh. Y en automático él solo se va a acercar y va a decir, ¿sabes que tengo hambre? Pues lo vemos en el tiempo de vacaciones. O sea, generalmente si ya tienen un horario, tienen dos, tres recesos, a ese momento de que llegan y tengo hambre. Ay, pues si son las 10 de la mañana. No, es que a las 10 tienen su receso, ¿no? Y luego a las 12, por poner unos horarios. Así es. Y acabas de decir algo bien importante. Y eso es algo que les quería decir. Salen de vacaciones y no porque salieron de vacaciones me le vas a mover el horario de comidas. Uh-huh. Porque después cuando ellos regresan a la escuela es cuando se manifiesta eso de que no quieren desayunar. Uh-huh. O que no quieren comer o simplemente porque movieron totalmente los relojes biológicos. Ahora, también ahorita se da el caso de que hay niños que tienen mucha obesidad. Así entonces, ¿qué podemos hacer? Porque sabemos que les dan así como que una ansiedad y quieren comer y se dan literal, agarran lo que pueden y se lo comen. ¿Qué sí podemos hacer con esos casos? ¿Qué les podemos dar? Porque sí hay cosas que se pueden comer nutritivas y no hay problema la cantidad. Sí, obviamente aquí ya lo que requieren obviamente es una dieta especializada. Uh-huh. Los niños no se ponen a dieta de restricción de calorías, uh-huh, sino que se les pone un plan de alimentación adecuado para su desarrollo y crecimiento. Las actividades, es algo bien importante. Entonces, pero si el niño es sedentario, si no hay manera de poderlo sacar o en fin, bueno, acércate obviamente con tu nutriólogo para que te pueda dar un plan o una orientación de cómo manejar este tipo de alimentos. Y aparte, Noé, tú nos has comentado mucho lo importante que son las actitudes, las emociones en torno a la mesa. Porque el hecho de que un niño se siente a la mesa enojado, regañado, amenazado, yo creo que prefiero que mejor no coma, porque eso va a agravársele pues, en todo su interior. Así yo creo es que aquí lo importante, mamá, papá, tranquilos, relajados, cuando un niño está comiendo, porque es cuando empiezan a gritar pues, todo sobre la mesa. Efectivamente, entonces sí, cuando a los niños le das de comer algo a la fuerza, lo único que va a pasar es que se va a volver un trastorno psicológico. Uh-huh. Entonces, y ya a futuro, hay gente adulta que me dice, la verdad es que no me gusta, no sé, el huevo. Uh-huh. ¿Por qué razón no te gusta el huevo? Es que de niño me lo daban a fuerza. El típico licuado que te acuerdas que antes se hacía un licuado y le echaban daban, un huevo crudo. Así es. Entonces tú hay gente que dices, no, nada más de verlo y olerlo, no lo soporto. Sí. Uh-huh. O sea, ahí viene este. Así es. Y es algo que efectivamente no era correcto. No uh-huh podemos estar comiendo huevo crudo. Uh-huh. Acuérdense de lo que viene siendo, y eso lo hemos visto en otro programa, por, uh-huh, por unas proteínas que contiene el huevo, que el momento de cocinarlo no se eliminan las proteínas, sigue estando ahí la proteína. Uh-huh. Mucha gente tenía la creencia de que si se lo hacía en crudo, sí, pues consumía mayor cantidad de proteína y no es así. Ahora, ¿qué pasa en estos días que hay una fiesta, hay un festival, esta semana ni uh-huh se diga, ¿verdad? Así o sea, es. Bueno, los dentistas también es como que yo creo que la semana del terror. Pero, ¿qué pasa con las cantidades exageradas? Porque tú, siempre se ha dicho que el chocolate es el que está prohibido, hay niños que de plano ni lo pueden probar porque hasta alergias les causa y de todo lo que les pueda. Pero hay también muchos otros productos que les pueden hacer daño o que contienen esto y no nos damos cuenta. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo de las calorías líquidas? Uh-huh. Calorías ahorita líquidas. Me acabas de decir el chocolate, eso es bien importante. Cuando lo llegamos a consumir en lo uh-huh que viene siendo el chocolate, ya con leche y todo, uh-huh, una tacita equivale más o menos a unas 900 kilocalorías. Nada entonces, más. Entonces, nada más. Válgame. Imagínate. Y un niño de 2 años, 3 años, si tiene vida sedentaria, me va a consumir entre 1,000 y 1,400 kilocalorías. Qué entonces, imagínate qué le das de oportunidad para las comidas. Claro. Por eso mucha gente dice, es que no me quiere comer. Pues sí, pero ya le diste todas las calorías.
uh-huh. en un chocolate. Ahora, ¿y en la escuela la maestra se puede quejar de, pues es un niño hiperactivo, es muy inquieto y hasta anda practicando bullying? Ah, sí. No, y es que, o sea, por ejemplo, hacemos eso de que no quiere tomar leche a lo mejor, y entonces le echas algo, ¿verdad? Y caes en lo del chocolate, o está la vainilla, o está la fresa, pero igual también tienen calorías, a lo mejor menos, pero también los tienen. Y es malísimo hasta para los dientes, porque tú le das, para que el niño se duerma, la leche sin que se lave los dientes, y aparte con chocolate, entonces pues... Ah, sí, eso predispone a lo que viene siendo la parte de las caries. Punto y aparte, ¿verdad? Así es, entonces, y eso trae otro tipo de consecuencias, ya que una dentadura sana, pues obviamente vamos a tener... un aparato digestivo sano. Ahora, ¿qué pasa cuando comen muchos dulces? O sea, ¿cómo podemos contrarrestar? Porque igual y no van a querer comer saludable, obviamente, si les dices, ay, mira, traje una lechuguita, una frutita, mira, o algo. Precisamente eso, el ver el día del niño. Imagínate que ese día muchos en escuelas les dan hamburguesa, les dan tamales, son alimentos altamente calóricos. Y aparte los dulces. Entonces, imagínate... ¿cuántas calorías no se disparan ese día? Lo que tenemos que hacer es no bajar al día siguiente el número de calorías de manera drástica. ¿Qué tenemos que hacer? Ir disminuyendo de manera gradual para que su cuerpo no tenga una descompensación. Perfecto. Ahora, fíjate, encontramos niños que son medio nómadas, ¿no? Porque los tiene la abuelita, lo recoge la tía, lo dejamos con la vecina porque mamá se quedó a trabajar y en todos lados andan comiendo. Así es. No, y hay quien te dice, no comí, y claro que sí comieron. Claro, ¿no? Pues si trae el chocolate aquí todavía. Pero miren, vamos a hacer una pausa comercial. Recuerde, si usted quiere hacerle alguna pregunta a Noé, con gusto lo puede hacer en el 878-122-2222. Y ahorita regresando leemos todos sus mensajes que se han estado comunicando también a través de Facebook a toda la gente que se está comunicando. Pero vamos, porque esto es, a ver, ¿qué es? Esto es... Abrazando la vida. Eso. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Adéntrate en el mundo prehistórico. Coahuila, tierra de dinosaurios. Somos el estado con mayor diversidad de organismos fósiles de todo el país. Desde restos vegetales hasta restos de dinosaurios enteros. Lugares, municipios o museos te están esperando. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Yo siempre le echo en gasto, porque siempre me rinden. Yo les tengo confianza, ay, 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 ay. Mi tanque siempre está bien llenito, póngase al tiro. El servicio es sin igual, deje ya de batallar. Si la gasolinera es Gasco, obviamente quiero yo todo contigo. Gasco y ya. Gasco, donde se genera confianza. Visítanos para atenderte como te mereces. Estudia 2 carreras en 3 años, 8 meses. Beca y excelente ambiente universitario. Contamos con instalaciones súper. Y carreras que solicita la industria de la región. Hashtag Somos Torre Camino. Base Aérea Loveland de Del Río, Texas, está celebrando amistad con nuestros amigos en su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35 Lightning II, Shockwave y muchos más. Abierto al público, sábado 12 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Se requiere identificación con foto. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! Super Channel 12 te invita a participar en el primer concurso de dibujo y reportaje periodístico Lo Mejor de Mi Ciudad, en 2 categorías. El dibujo será para la categoría mini de 6 a 11 años y el reportaje periodístico para televisión en la categoría junior de 12 a 15 años. Consulta las bases en nuestra página oficial www.superchannel12.com o en Periódico Zócalo. Los ganadores recibirán regalos sorpresa. La fecha límite de entrega de dibujo y reportaje periodístico para televisión es el 27 de abril. Super Channel 12 es el canal de las noticias y el canal que todos vemos. Bueno.
Bueno, pues volvemos aquí abrazando la vida y continuamos pues con este tema que está generando pues inquietud, controversia y la participación también de ustedes. Sí. Gracias por estar pues escuchando esto que es la nutrición en niños y en niñas. Y de hecho nos dicen, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo puede tener autismo? La alimentación para niños con autismo tiene que ver en las texturas, cómo le hago para que coma nutritivo. Y que también está muy interesante lo de los estrógenos en los alimentos. También nos dice, buenos días, ¿me podrá ayudar el nutriólogo como dieta? Con una dieta que me acaban de detectar diabetes y me dice el doctor que debo de llevar una buena alimentación para que no avance más, pero no quiero aceptarlo. Yo que ella tiene eso, dice, apenas el mes pasado me habían checado y salí muy bien y este mes pues ya le dan esa noticia. Ah, pues el sustote. Sí. Pues sí. Está en el duelo. Efectivamente, cuando el médico te da la oportunidad de que antes de introducir lo que viene siendo la parte del medicamento, te dé la oportunidad de que acudas con el nutriólogo y corrijas a partir de la alimentación, se ven cambios maravillosos y no requiere de lo que viene siendo la parte de la medicación. Claro. Entonces, pero necesitamos en conjunto poder llevar esto. Por eso es importante que desde chiquitos empecemos a comer bien, no es tendríamos estos problemas. Así es. Y por ahí, es educación. Así es, y por ahí la alimentación que me decían a partir de lo que viene siendo el autismo, o inclusive lo que viene siendo el síndrome de Down, la recomendación más importante, ya que ellos por sus condiciones necesitan lo que viene siendo la parte del carbohidrato simple, es muy demandante. A ellos se les antoja, si tú les acercas refresco, galletas, pan, todo lo que viene siendo la parte de alimentos procesados, ahí lo demanda, el cuerpo es muy sabio y lo que va a hacer es tratar de que quiere ese tipo de alimentación. Tú lo que tienes su que hacer, se los pide. Así se lo está pidiendo. Entonces, lo que requerimos es, obviamente, controlar toda esa parte. Y la alimentación viene siendo líquida y blanda para que ellos no batallen a la hora de ingerir. Como esto que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, escuchando a través de radio. O sea, es una dieta, no es una dieta, sino básicamente es el plato del bien comer. Así es el plato del bien comer. Aquí te da toda la manera de poderlo, de cómo lo puedes llevar. Te está diciendo que frutas y verduras debemos de consumir en grandes cantidades, por eso se pone ahí muchas. No se limitan. Así, no se limitan. Así. El límite menor es de 5 frutas y verduras en el día. Okay. Entonces, es lo nos mínimo que debemos de comer al día. Así es, entonces tú puedes ir contando, hoy me comí un tomate, hoy me comí una zanahoria, hoy me comí una manzana, hoy me comí entonces ya vas, así es, ya vas considerando lo que realmente ocupas esto en el día. Esto aplica tanto para personas adultas como para niños. ¿Este así que es que lo pegaron en el refrigerador? Sí, entonces aquí viene cómo podemos hacer, en la parte de abajo dice combina. ¿Qué debemos de combinar? La parte de lo que viene siendo los cereales, las leguminosas y alimentos de origen animal. Lo que viene de alimentos de origen animal se ponen pocas. Entonces eso es lo que debemos de evitar. En cambio, lo que viene siendo los cereales te dice que son suficientes. ¿Ok? Entonces, ahí podemos estar haciendo ese tipo de combinación. Aquí dice que son los 10 alimentos más saludables de mi día a día. Así es. Lo que debo estar consumiendo a diario. Frutos rojos. Ese es como número uno. Ya que haz de cuenta que nos aportan toda la parte de los potasio y de lo que viene siendo los antioxidantes. ¿Ok? Entonces, todo lo que veas en color rojo, eso es bien importante. ¿Ok? Entonces, lo que viene siendo las alubias o frijoles también son importantes. Las lentejas, en esta parte de las leguminosas, es importante estarlas consumiendo día a día. Entonces, por eso en el plato del bien comer se manejaba la parte de los cereales y leguminosas. Los frutos secos. Los frutos secos. Qué ricos. Esto también importantísimo es estarlos consumiendo. Entonces, ya que nos favorecen por las grasas buenas que contienen. Y hay que checar la vitamina E y nos ayuda para el corazón. Porque estamos acostumbrados a abrir la bolsita y nos la acabamos. Así es. Sí. Entonces, lo que viene siendo el salmón. Si el salmón es riquísimo en omega 3. Sí. Pero también lo podemos combinar si en dado caso no tengo mi economía no es lo suficiente como para estar comprando salmón. Porque es caro. Es caro, así es. Entonces, la sardina también es otra fuente riquísima de omega 3. Okay. Y es económica. ¿Y el atún, por ejemplo? El atún también. Nada más que tiene más omega 3, la sardina. La sardina. Entonces sería mejor sardina que atún en el caso del omega 3. Así es, y sobre todo cuando quieres economizar. Lo que viene siendo la leche cruda, o sea, lo que viene siendo la leche entera. Y eso es bien importante, estarlo consumiendo, sobre todo en la alimentación de los niños, lo que viene siendo la parte de los derivados, lo que es el yogur, toda esta parte, ya que nos aportan lo que viene siendo
los lactobacilos que requerimos a diario. ¿Y sabes qué? Porque hay veces que hay niños que no les gusta la leche. Así es. Tomarse un vaso de leche no te lo hacen, pero sí le puedes dar quesadillas que trae quesito. Así es. O sea, sí le puedes... panela. Exactamente. Ahora, ¿y si hay gente que tiene la oportunidad de conseguir la leche bronca que le dicen, ¿verdad? Así, excelente. O sea, siempre y cuando me la va a servir para poderla pasteurizar de manera casera. Claro. Y pues afortunadamente todavía tenemos ranchos, rancherías, gente que tiene por ahí su ganado y lo venden. Sobre todo que no tengan tantos procesos y eso te va a ayudar bastante, te va a favorecer. Bueno. Lo que viene siendo la carne de animales de pasto, esto es importantísimo ya que nos aporta lo que viene siendo la B12. Uh-huh. Entonces, esto es importante estarlo consumiendo, nada más que de manera racionada. Okay. Lo que viene siendo los huevos es importantísimo ya que toda la parte de la yema, acuérdense que trae, es rica en vitaminas. Y lo que viene siendo, y traen mineral excelente, que es un aminoácido que se llama triptófano. Y muy necesario para el aprendizaje. Para el aprendizaje, así es. Si, si quieres que tu niño tenga buena memoria, dale la yema del huevo. Eso. Okay. Vegetales verdes. Toda la parte de los vegetales verdes es importantísima, no nada más por los antioxidantes, sino por la cantidad de hierro que nos aporta. Entonces, y ellos como están en crecimiento... necesitamos evitar para toda la parte. Para sus huesitos. Así es, y sobre todo elaborar lo que viene siendo la hemoglobina. Uh-huh. Y se desarrolla a partir del hierro. Lo que viene siendo la manzana es riquísima en lo que viene siendo fibra y también en vitamina C. Cuando combinamos lo que viene siendo los vegetales verdes con un alimento rico en vitamina C, es cuando ayudamos a que se elabore la hemoglobina de mejor manera. Eso. Y a los niños les encantan las manzanitas escolares. Así es, sí, cuando le agregas la cebolla. Colores, sabores, sí, así es. Literal. Agregamos lo que son cebollas y ajos a nuestros platillos. Es importantísimo ya que estos vienen siendo alimentos reyes, ya que son antibióticos de manera natural. Uh-huh. ¿Okay? Por Entonces, supuesto. ¿Tenemos la siguiente imagen? Okay. Aquí tenemos 10 alimentos que nos protegen contra el sol. Para todos aquellos niños que sí tienen, que los sacas a pasear, que andan corriendo, lo que hacíamos nosotros en nuestra infancia. Un niño normal. Así es. Hoy en día muchos de los niños... desafortunadamente ya están en casa, ya están en las tablets, ya los tienes con los celulares. Sí, ya muy sedentaria. La vida es muy sedentaria. Uh-huh. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Por la inseguridad yo no lo saco. Uh-huh. Hay gente que dice, ¿sabes qué? O por comodidad tampoco lo saco. Por el miedo al Entonces, sol. Por el miedo sí, al sol. Sí, por flojera de que yo no quiero caminar, no los llevo a caminar. Yo no los llevo a caminar, así es. Pero aquí están 10 alimentos cuando tú los sacas que funcionan como si fueran cualquier tipo de bloqueador. ¿Ok? Uh-huh. Pero de manera natural. El tomate es rico en licopenos. Entonces, todos los alimentos rojos que tú les des, le van a ayudar para favorecer a lo que viene siendo nuestra piel. Y la protege. Así es, y la está protegiendo. Las espinacas son riquísimas, ya que nos ayudan, aparte de los antioxidantes que nos aportan, también favorecen para que nuestras células se encuentren de manera sana. Uh-huh. Y esto no afecte a que se hagan la parte de los linfomas, y toda esta parte de lo que viene siendo el cáncer de piel. Las zanahorias, buenísimas, no nada más por los betacarotenos que contienen. Muy popular. La vitamina A que contiene y los betacarotenos, esa combinación que tiene la zanahoria, es buenísimo para nuestra piel. Es excelente fuente para que nuestra piel se pueda regenerar de manera natural. Cuando vayas a una playa y quieres que tu piel se tone un tono dorado, bien bronceado, come zanahorias. Okay. Ay, voy a empezar entonces. Sí, siempre se decía que, es más, hay hasta bronceadores, que dicen que traen zanahoria. Uh-huh. Ajá. ¿Verdad? Entonces, y siempre dicen antes y después para que te dure el colorcito. Así es, entonces, lo que viene siendo el té verde. Uh-huh. El té verde es también un poderoso antioxidante que nos va a favorecer también para lo que viene siendo y proteger nuestra piel. Perfecto. El chocolate, entonces eso también es importante, el chocolate negro, obviamente. Okay. El que vamos a estar consumiendo, la naranja, pensaríamos que nada más contiene vitamina C, pero no, también tiene vitamina E y nos favorece. Claro, yo he visto algunas personas que incluso se frotan media naranja sobre la piel. ¿Así pero es? Luego te nota que queda manchado. No, mientras ¿se empareje? Así es. Yo sabía, oye, esos de los 80, ¿sabes qué? Hasta el refresco de cola te lo ponías y sí, pues, te dabas unas mega ardidas. Así es, la fresa, lo que viene siendo el pescado, ya que contiene los omegas y esto nos ayuda. El brócoli también es buenísima fuente. Y lo que viene siendo el kiwi, que es el kiwi es el más alto en vitamina C. De veras. Así es, y contiene vitamina E también. O sea, todos creemos que el limón y la naranja es lo de que tiene vitamina C. No, un solo kiwi equivale a, fíjate bien, a 50 naranjas
en equivalencia de vitamina C. Ándale, entonces ahora hay que comprar kiwi, nada más que está más caro. Pues por eso, porque van a 50 naranjas adentro. Bastante vitamina C. No cabe duda que todos los días se aprende algo nuevo. Por supuesto. Ok, entonces vemos la siguiente imagen, por favor. A ver, chicos. Ok, bueno, pues ahí vamos con los diferentes tips. Oigan, hombre, qué bárbaro, todo lo que estamos aquí, escribe. Oye, saludos, bueno, a ver, vamos a ver lo de los zumos. Así es, lo que viene siendo la parte de los jugos. Esto se le conoce como zumos, sí. Pero vaya, para toda la gente, lo vamos a manejar como si fueran jugos. Ajá. Entonces, hay varias combinaciones que yo les puse ahí, como para poderlo estar haciendo de manera adecuada, que podemos estar combinando lo que vienen siendo las manzanas, las zanahorias, uh-huh. Para poder estar manejando. Ajá. Ajá. Uh-huh. Quienes le puedan tomar ahí la foto, bueno, lo podemos claro, estar haciendo. O si pero, no, pues, y lo buscan en Facebook. Oye, decía, zumos que nos pueden cambiar la vida. Así es. No, wow. y todo, porque si te tomas un jugo en la mañana energético, y como dices, en internet podemos encontrar cualquier cantidad de ellos. La vida ellos, será maravillosa. Pero estos que vienen específicamente en esta tabla que les acabo de poner, ajá. Son los de que tienen perfectas combinaciones. Ok. Que no te van a hacer ninguna otra reacción. No te van a dar diarrea. Oye, pues esa misma tabla la volvemos a revisar el miércoles. Sí, igual, a mí me llamó mucho la atención eso. Para verlo más detenidamente. Pues muchísimas gracias, Noé. Sí. Te agradecimos que nos hayas acompañado. Toda la parte de los oye, alimentos. Te estaban viendo desde Madrid. Ah, muchos saludos. Sí, muchos saludos. ¿Te queremos, oye, Javi? Magda Morales, saludos, primo. Pedro y a Penélope, excelentes tips del doctor Jaramillo. También Angélica de la Torre, Bazar, que nos dice que saludos. También a Chava Amor. Ajá, Salvador García. Que también ya le leímos todo el comentario, sí. Que sí es muy cierto que esto que nos dice va en torno a su comentario. Despedimos a Recuerdo 96.7, que tengan un excelente día, cuídese mucho, recuerde que el clima va a estar muy loco y nosotros mientras tanto vamos a una pausa comercial. Gracias, más, Noé, nos vemos la semana que entra, claro, sí. Y esto es Abrazando la Vida. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Hazlo por ti. El dengue, chikungunya y el virus del Zika se transmiten por un mosquito y ponen en riesgo nuestra salud. En Coahuila, vamos a prevenirnos. Vacía el agua acumulada en objetos que tengas en tu patio. Tira aquellos que no utilices y que almacenen agua. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Utiliza mosquiteros en ventanas y puertas. Recuerda, sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Hazlo por ti. Estado de Coahuila. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Zócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. En Coahuila, la cultura es educación para todos. Durante abril, iniciamos los conciertos de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Celebramos el Mes del Niño en la Casa de la Cultura de Saltillo y abrimos diversas convocatorias, como la del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española. Revisa la cartelera completa en coahuila.gob.mx y participa. Estado de Coahuila. Oigan, pues siguieron llegando preguntas. Ahorita, de hecho, se las vamos a hacer pasar a Noé. Dice, buenos días, bonito, felicidades por su bonito programa. Gracias. Dice, tengo un sobrino de 10 años, mi hermana no le da de comer a mediodía, le da entre 3 y 4 de la tarde. El niño anda comiendo lo que encuentra. Yo le digo que no lo deje, que le dé temprano de comer
y ella dice que no lo deja comer lo que quiera para que aguante el desarrollo, y no es así. O sea, como que lo deja que pase muchas horas de ayuno, ajá, y luego pues le da mucha comida, pero ya nos dijo Noé que realmente pues eso no es lo mejor. Y también preguntan del Club Amigas, ¿verdad? Que quería también porque supiéramos de la salida del pelo. Bueno, pues ese será otro tema que podríamos hacer, por supuesto, la comida para que nos ayude en este crecimiento de nuestro cabello. Claro. Oye, bueno, y tenemos hoy unos invitados de lujo. Bueno, de lujo y que queremos mucho. Sí. Ay, sí, de buen la día. Asociación Emanuel. Es una asociación de las pocas que existen acá en el norte, sí, que atienden al espectro autista. Y Lourdes Valencia, bueno, una pionera en esto. Bienvenida, es. Lourdes. Ay, muchas gracias por la invitación. Y también a Ricardo Córdoba. Ricardo Córdoba, Reina, para que vean. Me buen día. Lejos. Y preséntanos a tu muchacho. Mi niño se llama Ricardo Manuel Córdoba Delgadillo. Eso. Oigan, ustedes traen una invitación muy importante, sobre todo para las personas que nos ven y nos alcanzan a escuchar a través, pues, de todos los 5 manantiales. Sí, mira, el día viernes 27 hay una conferencia muy importante. Viene un licenciado en psicología que es Diego Reza Becerril. Uh-huh. Es una persona que se ha dedicado a dar conferencias, inclusive en Latinoamérica. Podemos decir que en el mundo es una persona muy actualizada en todo lo que se está haciendo, investigando. Es traductor de un libro para pues en español, uh-huh, en todo lo referente al autismo. Ellos están a la vanguardia en lo más actualizado, cómo se debe tratar el autismo, cómo se debe tratar a nuestros, claro, niños y jóvenes. Y pues les venimos a hacer la invitación para este viernes 23 a las 4 de la tarde en el Auditorio José Vasconcelos. Uh-huh. La entrada es gratuita. La Asociación Emanuel cada año festejamos el mes del autismo y por, claro, eso hacemos esta actividad. Okay, y aparte, ustedes como padres de familia, pues han visto pues en sus hijos, en los muchachos, en las familias que integran, ¿cuál es el efecto también y el éxito, ¿no?, de todo el esfuerzo? Pues aquí el, ¿verdad?, señor es el que... A ver, cuéntanos, Ricardo, tú como padre de familia. Pues un decir de primero, los niños como que están siempre muy aislados, entonces sí, ya... Con ayuda y todo, ellos empiezan a interactuar con más gente, a aprender más cosas. Yo te quería preguntar, o sea, hay muchas veces que nosotros decimos, no, pues nuestro hijo es tranquilito, ¿verdad? O el mío es al revés. ¿Cómo detectaste tú que tu hijo tenía autismo, por ejemplo? Porque mi niño no hablaba. Es decir, muchos niños a los 2 años ya empiezan. De hecho, los primeros 2 años es casi normal, todo es, sí, ellos hablan, es, comen, todo. Uh-huh. De repente hay un retroceso o un estancamiento, sí, y es donde uno ya empieza a detectar, uh-huh, que algo está pasando, porque él ya no fue más uh-huh, hacia arriba. Ya no, ¿verdad?, siguió el crecimiento, por decirlo, normal, porque sí, hay en algunos casos que se manifiesta pues, sí, muy avanzado o viceversa, ¿no? Sí, y a veces también ellos como están muy aislados, los demás niños siempre andan y ellos acá les hablas, de hecho el papá le habla y no hace caso. Uh-huh, uh-huh. Son algunos de los síntomas. Ahora, con esta asociación que, como bien decías, Pedro, es, sí, una asociación que ya tiene muchos años y que además ha prevalecido y que también ha instituido y ha instruido a las personas, porque a veces eso, nosotros no sabemos, uh-huh, que eso tiene nombre, que no pasa nada, que se puede vivir. Y yo creo que con este tipo de acciones y asesorías que también han tenido, les ha ayudado bastante. Digo, tú en el caso como padre de familia. Sí. En la asociación Emanuel, por ejemplo, te ayudan a conocernos. Tenemos que conocer a los niños porque, uh-huh, de eso depende mucho la calidad de su vida. Claro. Ellos muchas veces no toleran lo que son las texturas, los colores, uh-huh, los olores, o sea, ciertas cosas. Y ahí se trata de ir a conocerlos a ellos, uh-huh, para que ellos no vivan en un ambiente de estrés. O sea, claro. Claro. Fíjate, ¿qué tan interesante es esta cultura que la Asociación Emanuel ha traído a Piedras Negras, que anteriormente los niños con el espectro autista eran considerados como niños con deficiencia mental? Sí. Y ahora resulta que son niños que tienen una inteligencia brillante, pero nos falta encontrar el, ¿sabes?, camino. ¿Sabes cuándo yo creo que la gente ubicó? ¿Se acuerdan ustedes de esta película que yo creo que fue la que dio el conocimiento al mundo, donde Tom Cruise es precisamente un autista y se lo llevan a jugar a Las Vegas y ganaba porque era un excelente jugador? Yo creo que ahí fue
contador, ahí fue cuando la gente como que ya sale más a la luz y saben que es una enfermedad a final de cuentas y que se puede controlar, ¿no? No, es un síndrome. Es un síndrome, pero ojalá y se pudiera controlar, pero no, esto no se controla, esto se trata. Okay, se tiene, los papás correcta. Tenemos que aprender a vivir, a pues tener, a cambiar los hábitos, porque claro, un niño con autismo nos cambia uh-huh. totalmente el panorama. Hay niños que son muy pasivos y hay niños que tienen una hiperactividad tremenda. Uh-huh. Entonces, hoy en día, a nosotros en el centro, estamos en Rafael Talamantes 2217, sí, nos están llegando muchos casos de niños que mucha gente los está etiquetando y dice, ese es autista y es autista. No. Por ejemplo, nosotros hoy en día ya se puede dar un diagnóstico, estamos certificadas. Uh-huh. La mayoría de problemas que enfrentamos las mamás es que en las escuelas dicen, ay, es que es hiperactivo, está chiflado. No, el niño tiene algo. Entonces, yo les recomiendo a todas las mamás que nos están escuchando que se den la oportunidad el día viernes a las 4 de la tarde que vayan al auditorio José Vasconcelos. Claro. Ahí van a aprender o se van a dar cuenta de cómo tratar a un niño que tiene demasiada hiperactividad y cómo tratar a un niño que tiene ciertas características de autismo. Sí. Es bien importante eso. Claro, oye Lourdes, pero también aquí vemos que a la que hay que tratar también es a la mamá. Sí, sí, y sí. Y al papá. Porque... Pedro se está riendo y lo dice, porque por ejemplo ahora él, ayer nos vimos, él ve a mi hijo, sí, lo ve demasiado tranquilo, ajá, y luego me dice, no, ahora lo que tenemos que tratar ahora es a ti, a la mamá. Yo traigo mucha hiperactividad, yo trabajo mucho, entonces claro, sí es cierto. Inquieta siempre. Uh-huh. Así es. Y aparte yo creo, para los padres de familia que tienen niños, que tienen algunas conductas distintas, claro que se nos viene a la mente, pues este niño tiene una enfermedad, este niño lo tenemos que tratar, a ver, lo llevo con el pediatra, con el neurólogo, sí, y luego resulta que te traen como pelota para todos lados. Y pues ahora nos dicen, con todas las investigaciones que hay, pues que no es una enfermedad, es un síndrome, pero que estaba clasificado por muchísimos años como enfermedad. Y afortunadamente, pues gracias a estas investigaciones que se están haciendo en México, porque luego también encontramos que hay otro tipo de historias en otros países, sí, pero para los mexicanos, México. Y una de las cosas importantes es que, entonces, si yo creía que mi hijo estaba enfermo, pues ahora me están enseñando que no, que es un síndrome, uh-huh, y que puede salir adelante. Y tenemos ingenieros con autismo aquí en Coahuila. Uh-huh. Yo me siento muy, muy orgullosa cuando dices eso, Pedro, sí, porque mi hijo fue tu alumno. Para el auditorio que me está oyendo, yo me peleé con Pedro. Sí. Yo. Éramos lo odié, lo odié, porque yo me sentí abandonado cuando se fue a España. ¿Ven? Pero ya después nos dimos cuenta que Jorge tenía, sí, muchas habilidades, Pedro. Así es. Yo te pido una disculpa públicamente. Ya que yo estaba enojada, muy enojada porque yo me sentía abandonada. No, pero sí, es que no había nada que nos, claro, atendiera. Claro. Era una desesperación tremenda de nosotros como padres, que no había quien te dijera, uh-huh, qué era lo que tenía, claro, tu hijo. Afortunadamente nos juntamos un grupo de madres, fundamos lo que es la Asociación Emanuel, uh-huh, y hoy en día puedo decir que gracias a esa preocupación y que Pedro me haya abandonado, esto sirvió mucho para que hoy en día nos demos cuenta, claro, de que estos niños, uh-huh, sí pueden salir adelante, por con supuesto, intervención, uh-huh, temprana, y que no es una deficiencia mental, que hay algunos se que confundió, presentan, aparte de autismo, presentan otro tipo, sí, de discapacidad, uh-huh, pero que se puede salir adelante, de que hay casos puede, muy severos, pero también, o sea, eso depende mucho de los padres. Oye, Lourdes, yo siempre he dicho cuando doy las conferencias que tantos años que trabajamos con niños con autismo, que al final mi pensamiento funciona como autista, yo funciono con imágenes. Ay. Pues muchísimas gracias, el tiempo nos gana. No, la verdad, muchas es que gracias muy, a ustedes. Gracias. Grande la labor que ustedes gracias hacen. Y muchas felicidades por todo lo que están haciendo por sus hijos. Y que nos enseñen, como ahorita decía Pedro, ¿verdad?, a definir y a distinguir, sí,
lo que es esto. Muchísimas gracias, saludos a Isabel Hernández, muchas felicidades y bendiciones a la señora Lourdes y también a Claudia Vázquez. Ahorita checamos también sus mensajitos, nosotros nos tenemos que ir. Muchas gracias. Viernes 27, 4 de la tarde, Auditorio José Vasconcelos. Gracias. El ponente es una persona sumamente preparada, es investigadora en varios países. Y es aquí en México. La entrada es completamente gratuita. Es una, pues, muy buena razón de que asistan. Claro. Es para todo público y es gratuito. A nuestros amigos de Acuña, que ya no los pudimos contactar, los esperamos. Claro, hay una asociación en Acuña que está interesada en eso. Pasamos el flyer para que estén enterados y pues muchísimas gracias. No, gracias, Pedro. Muchas gracias. Qué bueno que me perdonaste. Gracias. Ya nos tenemos que ir. Que tengan un excelente día. Sí, recuerden que nos vemos mañana. Por otra supuesto. Vez. Esto fue Abrazando la Vida. Bye. 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 Bye.